Y no podríamos esperar menos que un signatario de los acuerdos de paz, el presidente Pérez Molina, levantara de nuevo el estandarte para decirnos: necesitamos una policía más de cercanía. ¡Labor! ¡Acelera! Una policía más comunitaria. Una policía que se identifique más con la población. Una policía con pertinencia cultural. Una policía que sienta en lo más profundo de su corazón que el espíritu que lo mueve es el espíritu de servicio, con la convicción de cumplir con los principios y los valores de esta noble institución que es la Policía Nacional Civil. Este es el principio de los resultados que debe ver el pueblo de Guatemala. Que el producto final que queremos es que cada guatemalteco vea en los hombres y mujeres, en cada uno de ellos, a un protector, que vea a alguien que lo cuida, que lo orienta y que lo defiende, y no a alguien a quien deba tenerle miedo. Que los guatemaltecos veamos en la PNC a la institución que nos merecemos y que queremos. Y eso se logra demostrándoles lo importantes que son todos los hombres y mujeres que visten este uniforme.